Thank you.
¿Cómo? Tú, cabrón, has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero, Jota, tranquilo. Mira a Keith. Keith no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Shen-He? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Shen-He tiene un capitán llamado Lincoln y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí, esclaviza a todos los lugareños, pero Shen-He, el muy cabronazo, hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason, muy astuto. Pues el tesoro... Nadie sabe dónde está, ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Suerte. Esto se me acabará derrumbando encima. Menos japoneses, británicos, medio mundo a estado. Pero ninguno de ellos. Que no estoy de humor para una barbacoa. Francotiradores, debo ir con calma. Thank you.
El tejado. Probaré con la brújula. Esto acojona un poco.
sin salida. ¿Habrá alguna forma de activarlo? ¿Por qué será que esto me da mala espina? Bueno, por ahí ya no voy a salir. De la brújula. Este sitio se va a venir abajo. Puesto un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y raja aquí de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera. ¿Qué decías?
tú cortas el bacalao. Ah. Héctor, mira, parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes a Keith. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Muy bien. Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado.